tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspa Visión para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y vamos a comenzar en esta tarde directamente leyendo de la epístola a los Hebreos para continuar nuestro estudio de esta epístola tan interesante con el capítulo 2, pero vamos a leer solamente el verso 14 que dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, te damos infinitas gracias también, nada menos que por la presencia divina de tu Espíritu Santo, a quien le pedimos que sea Él el Maestro Divino que nos enseñe, el que nos dé sabiduría y el que nos dé el discernimiento para comprender tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La verdad es que hemos estado estudiando la Epístola a los Hebreos y el tema de hoy no era particularmente la palabra con la que termina el verso que leímos, que está en el capítulo 2 y verso 14, que dice, recuerden ustedes, lo acabo de leer, dice, para destruir por medio de la muerte, habla de la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Al que tenía el imperio de la muerte. Y de una vez define que el que tenía el imperio de la muerte dice, esto es el diablo. Entonces, pero vamos a comenzar a analizar desde el verso 10, siempre de este capítulo 2, para ver qué nos dice la palabra de Dios y qué nos enseña hoy el Señor. Dice Hebreos 2:10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí podemos notar que en primer lugar está explicándonos que le era conveniente, está usando esta palabra, le era conveniente, obviamente que le convenía al Señor definitivamente, que pudiera experimentar, dice aquí claramente, porque le convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces nuevamente está dando por hecho, recuerden ustedes que Hebreos comienza declarando la divinidad de Jesucristo, comienza a decirnos, recuerden ustedes, lo leímos en los primeros capítulos, dice que por él, por medio de él, que constituyó heredero de todo y porque en sí, a sí mismo hizo el universo. O sea, en el capítulo 1 y verso 2 vemos que la palabra de Dios le da a Cristo nada menos que la categoría o lo coloca en la posición de ser la razón misma de la creación, el propósito sumo, o sea, el propósito más elevado por el cual Dios hizo eso, Dios hizo todo, porque dice a quien constituyó heredero de todo. O sea, Jesucristo es el heredero de todo el universo, de todo el mundo y de toda la humanidad. Recuerden ustedes que hay un versículo que dice, mías son las almas, dice el Señor. O en otras versiones dice Jehová, así que también las almas son propiedad de Dios. Incluso recuerden ustedes que dice que él hizo al impío para el día malo. Es un misterio, ¿verdad? O sea, cómo Dios es el que justifica y hace que un pecador como nosotros, como usted o yo, podamos ser considerados justos, no por nuestras obras, no porque seamos santos, sino porque Él nos justifica. Recuerden que la justificación es uno de los temas capitales del Evangelio, ¿verdad? El llamado, recordemos, está en la Epístola a los Romanos, el llamado es lo primero que Dios le hace al hombre. Y el hombre, al acudir a este llamado, recuerden ustedes que entonces Dios lo justifica, y cuando ya el hombre es justificado, dice que viene lo siguiente, que es la glorificación, que por supuesto no la hemos disfrutado todavía, ¿verdad? Entonces eso es lo ulterior, o sea, lo del futuro. Pero acá en el verso 10 está volviendo a recalcar que Jesús es porque es la causa
por la que por de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Recuerden que también Él sustenta las cosas por medio de la palabra de su poder. Y entonces le da a Cristo la categoría de ser de ser quien sustenta, dice aquí otra vez, de ser por quien subsisten, o sea, por quien siguen existiendo. Ustedes saben que subsistencia quiere decir que algo existe, pero sigue existiendo. Entonces se siguen dando cosas. Así que en cierta forma podríamos decir que gracias a Cristo es que el hombre ha podido llegar hasta el nivel en el que estamos actualmente en relación a la tecnología. O sea, Dios ha permitido que incluso existan las armas de destrucción masiva. O sea, él pudo de alguna forma evitar que el hombre descubriera o inventara la bomba atómica. Ustedes saben que la bomba atómica se basa en la escisión, se llama, la separación de los átomos de uranio. Entonces dice que bombardean un átomo de uranio y lo parten. Cuando parten el átomo de uranio, entonces crean desencadenan una reacción, valga la redundancia, en cadena, una reacción en cadena en el que ese primer átomo que ellos logran separar hace que se separen los demás átomos y eso crea la energía. Porque recuerden ustedes que ya científicos como Einstein descubrieron que toda la materia es energía y la energía se vuelve materia. Entonces decía, por ejemplo, ustedes lo saben, que Einstein había descubierto que con un boleto de autobús, con un pequeño papel, por así decirlo, un boleto, que ese boleto se lograra convertir en energía, o sea, que se hiciera, por así decirlo, estallar, que se generara la energía que está en ese boleto. Con ese boleto es suficiente para mover al tren, dicen, en varios viajes, o sea, en relación a los trenes, que ahora ya existen trenes que funcionen con energía nuclear, ¿verdad? Como sabemos que hay algunos submarinos. Ahora, entonces le está dando a Cristo nada menos que les está reconociendo que todas las cosas subsisten gracias a Él. Ahora seguimos acá y dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Imagínense que aquí nuevamente se habla de la gloria. Así que para algunos, porque ustedes lo saben, que no solamente los ateos y no solamente, digamos, cristianos, entre comillas, de algunas denominaciones que no creen en la gloria, o de religiosos, es decir, miembros de otras religiones no cristianas que no creen en la gloria. Ustedes saben que, por ejemplo, los testigos de Jehová creen en que van a haber, porque la Biblia lo dice, cielos nuevos y tierra nueva, pero como también lo dicen en los profetas, que habitará el león con el cordero y andará libremente el áspid, o sea, la víbora que llamamos áspid, el áspid, que es una serpiente muy venenosa, no tendrá problema, porque dice que el niño jugará con una serpiente, ¿verdad? Y la serpiente será inofensiva. Entonces, y que un niño pastoreará al león y al cordero. Así que se supone que en el futuro la tierra va a ser restaurada. Recuerden ustedes que la Biblia habla de esa restauración, que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero ustedes saben que, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que todo va a ser acá en la tierra. O sea, el hombre nunca va a estar allá en la gloria. Según ellos, nosotros no vamos a conocer realmente a Dios en el sentido de poder estar allá con Él en la gloria, que eso nunca va a pasar. Ellos piensan que nosotros vamos a estar acá en la tierra, pero no sé si sabían que hay algunas, incluso denominaciones cristianas, que creen precisamente más o menos así, que creen que el hombre, porque la Biblia lo dice, el hombre reinará, pero reinará aquí en la tierra. Y como recuerden ustedes que desciende la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén va a descender del cielo, pero va a descender a la tierra.
Y entonces la Nueva Jerusalén, en cierta forma, como es la ciudad de Dios, y como recuerden ustedes que la misma Biblia la llama en el libro de Apocalipsis, en los capítulos que hemos estudiado y que ustedes pueden encontrar ahí perfectamente en Apocalipsis, la llama la esposa del Cordero. O sea, el punto es que va a descender y va a descender a la tierra. O sea, no va a haber otra tierra. No quiere decir que va a existir otra tierra. Dice cielos nuevos y tierra nueva. No es una segunda tierra, ¿verdad? Como pasa con las películas que creen en los universos paralelos. Y por cierto, que los que son fanáticos de las películas de Marvel ya saben que se está estrenando la película del mago ese, ¿verdad? Que en el cual se ve el asunto de los universos paralelos. Pero eso solo pasa en las películas. La Biblia habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva, o sea que la tierra va a ser renovada, restaurada. Y muchos creen, aunque ustedes no lo crean, muchos creen que la exégesis o la interpretación bíblica más acertada no es la de que vamos a estar en la gloria con Dios, o sea, de que vamos a subir y vamos a estar allá con el Señor, alabándole como nos han enseñado, sino algunos piensan que vamos a estar acá en la tierra y que aquí va a ser todo. Entonces, eso no es solamente una creencia o una doctrina de los testigos de Jehová, sino increíblemente también es de algunas denominaciones cristianas, de algunos cristianos y dentro de ellos algunos estudiosos incluso de la Escritura. Entonces, vamos a continuar acá, porque dice algo muy importante, aparte de que le convenía al Señor padecer, porque dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando acerca de que es Dios el que iba a perfeccionar a Jesús, ¿verdad? A través de las aflicciones, por ser Jesús el autor de la salvación de ellos. Verso 11, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí está hablando de cómo es que Jesús nos llama, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Esas son palabras que Jesús menciona y que seguramente están en un salmo. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros que participamos de carne y sangre, pero vean ustedes cómo se refiere aquí aparentemente a que alguien podría sacar de aquí el tema de la preexistencia, porque dice, así que por cuanto los hijos participaron, es decir, que tú no puedes participar de algo, que de un privilegio, si no eres hijo. No sé si me explico, ¿verdad? Los hijos del rey participan de todos los privilegios del rey, participan de estar en el trono del rey, participan de poder comer la comida real, de poder vestir las vestiduras reales. Como es el rey y sus hijos, ellos visten de una forma diferente de como visten todos los demás. Así que primero son hijos y luego participan. Entonces, fíjense bien que cuando aquí dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso da lugar a pensar de que primero eran hijos. ¿Cómo es posible que primero eran hijos y luego participaran de carne y sangre? Si primero, digamos, el orden lógico es que nosotros no éramos, nosotros no existíamos. Nuestros padres se unieron en amor, en lo que ya sabemos que es el amor conyugal, y ya sabemos lo que es el matrimonio y la luna de miel, y entonces el papá engendró a un bebé en la mamá, y la mamá simplemente esperó 9 meses y dio a luz un bebé. En esos 9 meses sabemos que ese esperma que llegó al óvulo y que entró en el óvulo, porque sabemos que un solo esperma entra en el óvulo y que es microscópico, parece ser que el tamaño del óvulo es bien pequeñito, como la cabeza de un alfiler, pero el
el esperma es microscópico, o sea, el esperma no se mira, pero cuando entra, dice que comienza la división celular, y ustedes conocen todo ese proceso. Ese proceso lleva a la división de la célula en miles para ir formando el feto, se forma el feto, se convierte ya en un bebé, y ya a los 6 meses, pues ya es un bebé. Algunos nacen a los 7 meses, algunos los tienen que sacar por cesárea a los 8 meses, pero generalmente los bebés normales deben nacer a los 9 meses. El punto es que primero se es bebé de carne y sangre, o sea, primero se participa de carne y sangre. Ya cuando se es bebé, entonces empieza uno a crecer, y resulta que no en la edad de la infancia, o sea, no a los 3, 4, 5 años, se les puede explicar al bebé o al nene o al niño o a la nena que es un pecador y que necesita arrepentirse. Eso no es posible porque ellos son niños inocentes y no tienen la capacidad de entender estas cosas que son complejas y que son, en cierta forma, como son religiosas, son espirituales, son completamente intangibles. Diríamos que son temas de la filosofía, entre comillas, ¿verdad? No podemos filosofar con los niños. Entonces, hasta que ese niño es un adolescente, entonces ya se le habla de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo consiste en convencerlo de que sí es pecador, y llega un momento en el que ese adolescente, a los 15, a los 20, pues a veces es ideal que a esa edad, pero a veces pasan los 30 y a los 40 y a veces llega a los 50 o más, y hasta entonces se entrega a Cristo. Pero hasta que se entrega a Cristo, entonces se convierte realmente en hijo de Dios. Siempre, mientras que aquí ya está dando por hecho que ya existían los hijos y que entonces esos hijos participaron de carne y sangre. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque yo personalmente no lo creo, pero hay una teoría o hay una doctrina o hay una teología de la preexistencia, que aunque muchos no lo crean, la misma iglesia Elim en ese tiempo del apóstol en Ríos Paredes, y actualmente ya como se dividió, ¿verdad?, en tantas, actualmente ya estamos hablando, por ejemplo, de la iglesia Elim Central, que ya tiene otro pastor y obviamente tiene otro cuerpo de líderes y de diáconos y de ancianos, pero iglesias como la iglesia del apóstol Sergio Enríquez son iglesias que provienen de Elim, pero que generalmente mantienen su teología o su doctrina, ¿verdad? Entonces son iglesias que yo no puedo asegurar cuáles ni cuántas, pero creen en la preexistencia, ¿verdad? Entonces, aquí pareciera como que hay una preexistencia. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir. Ahora vean bien qué es lo que está diciendo. ¿Para qué participó Jesús de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte, porque Jesucristo... ya hemos leído, ya hemos estudiado que utiliza la escritura, que la escritura usa el verbo gustar, gustó la muerte, ¿verdad? Como que ya hemos hablado acerca de que por qué razón utiliza ese verbo, no sabemos, pero el caso es que ese verbo es el que traducen de lo que escribieron en el original, en el caso del Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Dice que Jesús gustó la muerte, y en este caso dice que él experimentó la muerte, y que por medio de esa muerte él dice que lo hizo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces aquí está hablando de un personaje que tiene el imperio de la muerte, o sea, como que es el encargado de que la gente muera, aunque recuerden que originalmente la muerte vino como una sentencia de Dios, como una consecuencia de desobedecerlo. Recuerden que él le dijo a Adán y a Eva, le dijo, de todo árbol puedes comer, más del árbol que está en medio del huerto del Edén, de ese no debes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, ¿verdad? O ciertamente moriréis, si fue en plural. El punto es que ellos cometieron el pecado o la desobediencia o la rebelión, o llámenlo como quieran, o la curiosidad de comer de ese fruto. Sabemos que primero comió la mujer, luego comió Adán, y el punto es que se cumplió la palabra del Señor, porque el Señor no bromea. O sea,
algunos piensan que Dios se ríe y que Dios, recuerden ustedes que hay una canción moderna de Montaner donde él, Montaner dice dentro de la letra que Dios lo deja ganar, ¿verdad? Como un padre deja ganar a su hijo porque obviamente lo ama y el hijo es un niño y entonces el padre está jugando con él pero lo deja ganar, lo deja que le meta el gol, o si están jugando damas le deja que le gane, o si están jugando cartas, y más o menos Montaner hace ver eso, como que Dios nos deja ganar, ¿verdad? Aunque Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que el hombre siembra eso segará, y en este caso Dios no estaba bromeando, él le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Estábamos platicando con un amigo mío acerca de que en el capítulo 6 del libro de Génesis es donde dice que Dios, a Dios le dolió el corazón por ver la maldad de los hombres, y dice que la inclinación del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, y es ahí donde dice que le dolió a Dios el corazón porque el hombre solo pensaba en el mal. Y entonces que también ahí es donde dice que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. Y entonces ahí es donde dice que le acorta la edad a la gente, y entonces ya le deja la edad solo en 125 años. Si quieren lo leemos, aunque yo me acuerdo perfectamente cuando dice... Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió. Miren ustedes, aquí hay una de las contradicciones que presenta la Biblia. Que la Biblia no se contradice, pero sí presenta contradicciones. Porque recuerden que dice la Biblia en otro lado, digamos en uno de los libros de los profetas, dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Sin embargo, aquí, antes de esa profecía, dice que Dios se arrepintió. Claramente dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces fue cuando le habló a Noé. Pero el caso es que por aquí, ahorita no lo encuentro, pero es donde Dios le bajó, por así decirlo, le redujo la vida a los hombres. Pero sin embargo aparece después, que después de que Dios había rebajado la vida de los hombres, que recuerden ustedes que se habla mucho de Matusalén, y hasta hay un dicho, ¿verdad?, acerca de Matusalén, que vivió más de 900 años, también Adán vivió casi 1000 años, y en este caso Noé también vivió en más de 900 años. Así que esa era una aparente contradicción, ¿verdad?, que Dios ya les había acortado la vida a los hombres antes de Noé, y sin embargo Noé vive casi 1000 años, o sea, vive más de 900 años. Vamos a volver acá, y dice en el verso 14 que estamos analizando, fíjense bien que dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Dios se hizo carne y sangre, o sea, Dios tomó cuerpo físico como nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ahora está aquí planteando la posición de un personaje que es el que tiene el imperio de la muerte. Por ejemplo, recuerden ustedes que hay un verso específico que parece que Jesús es el que lo dice, que dice que no debemos temer al que mata el cuerpo, sino al que puede echar el alma en el infierno. Y entonces esto no es temerle al diablo, porque no es el diablo el que echa el alma al infierno, sino que en última instancia, recuerden que el juez supremo es Dios, y el que nos va a juzgar en determinado momento, al final de nuestra vida, o cuando estemos frente al trono blanco, a donde Dios va a juzgar a vivos y a muertos, entonces allí es donde, recuerden ustedes, que dice que él va a apartar a los corderos de un lado y a los cabritos del otro, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes recuerdan que incluso algunos, muchos, no sé si muchos o pocos, que supuestamente fueron siervos de Dios,
Tal vez no solo dentro de la iglesia cristiana, sino en las diferentes religiones le van a decir: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y recuerden ustedes que el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno. Entonces va a haber una condenación incluso para personas que supuestamente son los que están predicando acerca de la salvación. Recuerden ustedes que incluso el apóstol Pablo dice que él no sea que siendo heraldo, es cuando él dice: el que esté firme, mire que no caiga, porque no sea que resbale, dice. O sea que cada uno debe cuidar su vida espiritual, su salvación. Recuerden también que aquí mismo en Hebreos es donde nos exhorta, en el capítulo 2 al principio, ya lo leímos, ya hemos hablado acerca de eso, es donde nos exhorta a que cuidemos una salvación tan grande. Ahora voy a seguir acerca de que, según este verso, él destruye la... Fíjense bien que dice, voy a repetirlo, porque dice: él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. ¿Para qué participa de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte, porque él, estando en carne y sangre, estando en un cuerpo físico como él, el suyo y el mío, él murió. Ahora, para destruir por medio de esta muerte que él sufrió, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora fíjense bien que aquí nos está diciendo que lo hizo para destruir al diablo. Y entonces un amigo que es teólogo y que es, yo les he contado, no le puedo dar su nombre por razones éticas, ¿verdad? Eso lo tendría que hacer él, si él quiere plantear sus posturas teológicas, pero él es un hombre muy conocedor de la escritura. Yo solo le llamo porque yo he escrito, y en uno de los artículos que yo he escrito uso el nombre de él solo como OM, ¿verdad? Él es el señor OM. Entonces, este hermano, porque es hermano en Cristo, es hijo de pastor, nació en la iglesia evangélica desde niño, fue criado en las, por así decirlo, en las bancas de la iglesia. Allí dormía y ahí le daban la pacha, como decimos en Guatemala, el biberón, ¿verdad? Y él creció dentro de la iglesia, la iglesia pentecostés. Al principio la iglesia de su papá era de Elim, precisamente. Con el tiempo se separó, pero siguió siendo una iglesia pentecostés. Pero con el paso de las décadas, porque es una iglesia que tiene, no sé si 30 o más años de existencia, no sé si 40 o 50 años de existencia, ya ha cambiado un poco, ya no es tan pentecostés, no es tampoco neopentecostés. Pero este amigo mío es el que me hace las preguntas a veces que son difíciles de responder, pero él ya tiene su propio juicio. Entonces él me dice, por ejemplo, si aquí dice que el diablo es el que tiene el imperio de la muerte, o es el que tenía el imperio de la muerte, aquí nos está diciendo que Jesús murió para destruir a ese que tenía el imperio de la muerte. Y cuando nos hablan de destruir, ¿nosotros qué entendemos? Si yo tengo este teléfono acá que está funcionando bien, se cayó y lo reparamos y ya funciona bien, pero no quedó en el 100% de funcionamiento. Digamos que quedó en un 98% funcionando bien. Pero ¿cómo destruyo yo este teléfono? Ustedes saben que si yo meto el teléfono en un horno de microondas y le pongo 2 minutos ahí, encima le pongo agua encima, destruyo y hago que se funda el teléfono, y el teléfono lo destruyo. Ya no enciende, ya no funciona. O si, por ejemplo, yo lo pongo debajo de la llanta de un camión y el camión le pasa encima la llanta, lo quiebra todo y lo destruye. O si yo tomo el teléfono y lo pongo sobre un tronco y lo golpeo con un gran martillo, una almágana o al así le llaman al gran martillo que usan, un gran martillo que usan algunos mecánicos, la cosa es destruir el teléfono. Ahora, si yo destruyo el teléfono, entonces ya el teléfono queda sin uso, el teléfono queda en pedazos, ya no es el teléfono, ya no sirve. Entonces, según este versículo, nos está diciendo que el diablo prácticamente ya fue destruido. Ojo, yo no estoy actualmente tratando
de anular la doctrina acerca de la existencia del diablo. Recuerden que mi postura no es aconsejarles que crean como yo creo. Simplemente yo estoy analizando la escritura y los estoy llevando a ustedes a que ustedes mediten en qué es lo que está diciendo la escritura. Y yo estoy analizando literalmente la escritura. Aquí no hay lugar a espiritualizar o no es necesario espiritualizar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar está diciendo que los hijos que Dios le dio, en este caso a Cristo, los hijos de Cristo, ¿verdad? Que son hijos de Dios, son hermanos de Cristo, lo vemos en Romanos, ¿verdad? Que Él es el primogénito o el unigénito entre muchos hermanos, entonces Él es el primogénito y todos los demás somos los hermanos de Jesús, somos hijos de Dios también, y vemos según Romanos cómo vamos nosotros a llegar a ser después de la glorificación. Recuerden que estábamos hablando acerca del capítulo 8 de Romanos, donde habla del llamado, a raíz del llamado que nosotros acudimos y decimos que sí a Cristo, somos justificados y luego seremos glorificados. Ya cuando seamos glorificados, entonces nosotros vamos a ser semejantes a Él, lo dice la Escritura, ¿verdad? No lo estoy inventando yo. Ahora, aquí está diciendo que Él participó de la muerte, Él participó de carne y sangre, igual que los hijos, y participó para destruir por medio de la muerte que Él sufrió, al que tenía el imperio de la muerte. O sea, como que en este contexto, el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. ¿Por qué? En cierta forma, aunque Dios establece que la paga del pecado es muerte, y también lo dice en ese mismo verso, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la primera parte sí establece que que la paga del pecado es muerte. Y alma que pecare, dice en el Antiguo Testamento, ciertamente morirá. Entonces, por eso es que había que matar a una víctima, ¿verdad? Había que hacer un holocausto, había que hacer un sacrificio, porque el oferente, el que ofende, el que peca, le transfería el pecado a ese animalito, fuera una oveja, fuera un ternero, y lo mataban. Mataban al animal en lugar de matarlo a él. Entonces, eso fue lo que pasó con Jesús. Por eso es que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, matan a Jesús para no matarnos a nosotros. Y ustedes recuerden que incluso el sumo sacerdote de esa época, a pesar de que formaba parte del Sanedrín y a pesar de que estaba prácticamente contra Cristo, igual que el Sanedrín, él mismo dice que tuvo la sabiduría de decir: es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo, o sea, que mataran a Jesús, y no que todo el pueblo por culpa de un hombre, o sea, que por culpa de Jesús, de que se había nombrado rey de los judíos, mataran a todo el pueblo de Israel o a todos los judíos, porque obviamente estaban bajo la autoridad del yugo romano, y el yugo romano, o sea, los romanos no podían permitir que ellos definitivamente se sublevaran o se rebelaran. Recuerden incluso que son famosas las guerras de los judíos, de las cuales habla después Flavio Josefo, ¿verdad? Que sí era judío, pero que terminó siendo griego y que fue básicamente un historiador que habla poco de Jesús, pero sí habla de Jesús, e incluso habla del hermano de Jesús que era Jacobo, ¿verdad? Entonces, volviendo acá, nos está diciendo categóricamente que la muerte de Jesús fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, según este verso, realmente el diablo ya está destruido. Ahora, si está destruido, ¿por qué, por ejemplo, desde toda la Edad Media, ustedes recuerden que la Iglesia Católica no nace como una Iglesia Católica, o sea, como una Iglesia Universal? Recuerden que la Iglesia Cristiana realmente no surge en todas partes como organización, sino sí, por supuesto, los apóstoles viajan a diferentes ciudades y establecen iglesias. Ustedes saben que por eso es que las epístolas lo dicen: hay una iglesia en Corinto, hay una iglesia en Éfeso, hay una iglesia en Roma,
y hay iglesias en diferentes ciudades en el primer siglo. Por supuesto que son grupos pequeños, básicamente de judíos que se han convertido al cristianismo, pero también a raíz de la predicación del apóstol Pablo, hay también gentiles que han venido a creer en el evangelio. Y ustedes saben que Pablo establece en su epístola a los romanos que ya no hay ni judío ni gentil, que ya no hay mujer ni hombre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Incluso recuerden que esta podría ser una máxima, porque dice Pablo que ya no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que es circuncidado y el que guarda la ley, sino que es judío el que lo es en lo interior. Así que la circuncisión, dice él, es la del corazón. Así que se es judío interiormente. Desde ese punto de vista, podemos ser judíos de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, de todas las razas. Puede haber judíos, desde ese punto de vista, que sean judíos en lo interior, o sea, que estén circuncidados de corazón. Pueden haber judíos chinos, judíos rusos, judíos alemanes, franceses, ingleses, latinoamericanos, ¿verdad? Mexicanos, guatemaltecos, norteamericanos, de todas las nacionalidades, tal y como lo entendemos nosotros a través del cristianismo. Pero el punto acá es que, según este verso, ya fue destruido el diablo. Porque dice que a raíz de que él murió, porque él gustó o él participó de la carne y sangre, lo cual fue cierto, porque Cristo vino en cuerpo humano, de carne y hueso, y obviamente eso es lo que se refiere a la escritura aquí cuando dice carne y sangre, y él también participó de ese mismo, de esa misma vida, de esta vida del cuerpo. O sea, Jesús fue un hombre de carne y hueso que también sintió sueño. Vemos que se durmió en el barco aunque había tormenta, vemos que él tuvo hambre, vemos que él lloró cuando pasó lo de la muerte de Lázaro, vemos que él se indignó porque los comerciantes estaban haciendo negocio fuera del templo, y él vuelca las mesas, y recuerden ustedes que azota a los comerciantes y los echa y les dice que la casa de Dios es casa de oración, y él tiene muchas reacciones completamente humanas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, porque él era 100% humano. Pero lo que quiero decir es que Jesús también era un hombre que tenía necesidad de ir al baño. O sea que realmente esto de ir al baño es algo que, de lo que no se libra ningún ser humano sobre toda la tierra. Los 7,000 o más de 7,000 millones de personas que existimos en el mundo sabemos que tenemos esta necesidad fisiológica de orinar, y sudamos y todo lo que pasa, eructamos, y también todo lo que ustedes saben que el cuerpo humano es normal que tenga. Así que hablar de esto es como hablar de la calvicie, ¿verdad? No soy único en Guatemala en ser calvo, sino que hay miles de cientos de millones de personas en todo el mundo que se les cae el pelo, ¿verdad? Entonces, Jesús muere y dice que murió y a través de su muerte, dice destruir al que tenía el imperio de la muerte. A lo que quiero llegar es que no lo medio destruyó, o sea, no lo hirió, pero no de muerte. O sea, no está diciendo que lo hirió, pero el otro quedó herido, pero se fue a restablecer a un hospital. No, él lo destruyó. Así que, según este versículo, porque no sé si sabían que hay doctrinas específicas, de incluso cristianas, porque ustedes no lo sabían, que hay, así como en otras religiones, definitivamente no creen en el diablo, no creen en el infierno, no creen en los demonios. Y por ejemplo, sabemos que hay personas que no creen para nada que exista incluso han borrado el pecado de su lenguaje, o sea, no aceptan que el hombre sea pecador. Pero ahora vamos al verso 15, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, imagínense ustedes, acá nos está diciendo que otro de las bendiciones, o otro de los logros de Jesús, es que libra a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto de servidumbre puede no ser literal en el sentido de que estamos sujetos
a servir a alguien en particular. O sea, de eso no nos libramos. Si estamos trabajando en un restaurante de meseros, nosotros estamos sirviendo a los que llegan a comer. Incluso el mismo propietario del restaurante, él es el dueño del restaurante, pero cuando llega a ese restaurante, él está sirviendo. ¿Por qué? Porque él está detrás del chef, detrás de los meseros, detrás del capitán de meseros, viendo que atiendan bien a los clientes, que les den lo que ellos piden. Y si hay algún reclamo porque la comida no está bien cocida o al contrario está quemada, inmediatamente él llega y resuelve el problema, le repite el plato a su cliente porque él es el dueño y a él no le conviene que digan que su restaurante es un mal restaurante. Así que él, siendo el dueño, está trabajando, está sirviendo. Pero aquí dice que habla de la servidumbre y se refiere más bien a un tipo de servidumbre acerca de que, recuerden ustedes que la Escritura dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, la servidumbre a la que está uno sujeto cuando está en pecado, cuando Cristo no lo ha librado del pecado y de la muerte. De la muerte en el sentido espiritual, porque de la muerte física no nos están librando. O sea, ustedes saben que Cristo murió y desde el momento en el que Él murió, siguieron naciendo, pero también siguieron muriendo. Y sabemos que nosotros los que estamos vivos actualmente, si tenemos 20, 30 años o 10 años o 80 años, no sabemos en qué momento vamos a morir, pero sabemos que vamos a morir. Hoy, por ejemplo, tuvimos el desafortunado entierro de la mamá de un amigo mío muy, muy estimado, que es además vecino. Por supuesto, él tiene nombre y yo me lo reservo, pero enterramos, digamos, yo participé un poco porque no pude mucho, pero hoy enterraron a su apreciable madre. Entonces, ella afortunadamente logró vivir hasta los 93 años. Dios sabe cuántos años te va a dar. Por eso es que la Escritura dice que hoy es el día de la salvación, porque nadie sabe en qué momento va a morir. Vamos a terminar ya esta palabra, porque ya no tenemos tiempo, pero solo quiero que nos quede claro que realmente nos han enseñado en la iglesia acerca de la teología o la doctrina de que existe Satanás. Por supuesto, hay Biblia acerca de esto. Yo, mi postura no es en contra de esta doctrina. Yo solamente estoy exponiendo lo que dice aquí la Escritura, que según este versículo, él ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y lo dice claramente aquí, esto es al diablo. ¿Por qué? Porque, como les repito, hay doctrinas en las que ya no creen que el diablo tenga ninguna participación. Yo recuerdo de un amigo mío que se volvió pastor, solo les diré el nombre, ¿verdad? Él se llama Enrique, tiene apellido, pero no lo diré. Pues este pastor Enrique fue uno de los pocos que se ganó 1,000,000 de quetzales en la época en la que el Banco 1 estaba premiando con 1,000,000 de quetzales, y de repente él se ganó el 1,000,000 de quetzales, y a raíz de que ganó el 1,000,000 de quetzales, como él ya estaba de ministro de alabanza, él de alguna forma logró, no sé si lo nombraron o él se autonombró, pero empezó una iglesia, y resulta que en esta iglesia no creen ya que el diablo tenga ninguna influencia sobre las personas, sobre los cristianos. Entonces, sí hay denominaciones en las cuales ya se ha anulado completamente la creencia en que existe el diablo, en que existen los demonios, pero ya sabemos que denominaciones como la Iglesia Pentecostés seguimos creyendo en que no solo existe la condenación, existe el infierno, existe el peligro de que aún los escogidos, dice la Biblia, pueden ser engañados, y que también existe sobre todo la amonestación de que cuidemos la salvación, porque si no la cuidamos, dice que no escaparemos. O sea, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, predica acerca de que existe el infierno y de que existe Satanás, y de que si el hombre no recuerden ese pasaje donde dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Entonces, solamente es la postura acerca de cómo debemos analizar la Escritura y cómo en este caso la Escritura nos dice que él ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y claramente dice ahí que es al diablo. Yo les dejo a ustedes la inquietud de que ustedes estudien, de si realmente
¿existe el diablo o no existe? ¿Será que ya lo destruyó Dios o no? ¿Ya lo destruyó Cristo según este versículo? Y si ya lo destruyó, ¿por qué siguen con que el diablo hace y deshace o interviene y lo obliga a uno o lo empuja a uno a hacer lo que hizo? Eso les dejo yo a ustedes la inquietud de que estudien cada vez más. El objetivo de este programa es estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar y a dar gracias. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Declaramos, Señor, que hay poder en tu palabra. Declaramos que tu palabra es verdad, pero también tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, y también la Biblia nos exhorta a que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. Sobre todo, Señor, te rogamos que tú puedas darnos esa convicción de fe de que tenemos la vida eterna, y si no la tenemos, también que podamos nosotros abrir nuestro corazón a Cristo, poder entregarnos a Cristo Jesús, poder reconocer que somos pecadores, poder reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Todos los televidentes que todavía no han entregado a Cristo, es muy sencillo solamente reconocer que no es porque lo diga el predicador o el maestro que están escuchando, sino porque lo dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que la paga del pecado es mundo, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, que los televidentes puedan ser tocados, puedan ser impulsados a entregar su vida a Cristo, a abrir su corazón a Cristo, a rendirse completamente a los pies de Cristo para alcanzar la salvación y para que se cumpla tu palabra cuando dice: habite Cristo por la fe, para que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios, que excede todo conocimiento. Y también el otro versículo que dice que podemos tener por la presencia de Jesús en nuestro corazón la esperanza de gloria. El versículo que dice es: pues Cristo en vosotros, no en la mente, sino dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Todo eso lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.